Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy el chef Mau Egletón y el día de hoy seguimos con recetas del mes patrio. El día de hoy vamos a hacer dulces mexicanos. Recuerden, todas estas recetas son muy fáciles. Vamos a aprovechar para romper la rutina. Vamos a hacer recetas diferentes aprovechando que estamos haciendo fiestas patrias y que en vez de que vayamos a comprar estos dulces, aprovechemos que estamos con toda la familia para hacerlos en casa. Recuerden, hay que extremar precauciones, tener las manos muy limpias como yo, limpiar muy bien la cocina y empezar a cocinar. El día de hoy, como les decía, para los que se están conectando, tenemos dulces mexicanos. Vamos a hacer tres dulces típicos mexicanos. Vamos a hacer tamarindos con chile y sal y azúcar. Vamos a hacer cocadas y vamos a hacer palanquetas de semillas. ¿No saben qué fácil es? Atrévanse a hacerlo en casa. Lo primero que voy a hacer es poner un litro de agua a calentar en una olla. Ustedes pueden hacerlo en una olla como estas o si tienen también en una olla de cobre queda perfectamente bien, no se preocupen. Entonces, ya se está calentando, ya empezó a hervir. Quiero que vean cómo ya está empezando a hervir. Y ahora voy a agregar alrededor de un kilo de tamarindos. Con lo único que están es que están limpios, ya no tienen la cáscara, ¿ok? Entonces, vamos a agregar un kilo de tamarindos. Y vamos a dejar que se cocinen ahí, que poco a poco se vaya evaporando todo el líquido. ¿Ok? Entonces, ya está un kilo aquí de puro tamarindo. Recuerden, sin cáscara, eso es muy importante, ¿ok? Que ya esté limpio. El siguiente paso es, ya que se empieza a cocinar nuestro tamarindo, voy a agregar la mitad de la cantidad de agua que agregué. ¿Qué quiere decir? Si puse un litro de agua, voy a agregar medio kilo de azúcar. Vamos a rasparle muy, muy bien. Y ponemos toda nuestra azúcar, ¿ok? Perfecto. Entonces, vamos a dejar que se cocine. Vamos a seguir moviéndole y moviéndole. Estos, hacer dulces típicos mexicanos, es cuestión de paciencia. Entonces, vamos a estar moviendo hasta que se evapore todo el agua y que se empiece a hacer una consistencia como de una pasta que ya pueda manipular, que ya no sea líquida. Y la voy a poner a enfriar en este papel. Nosotros le llamamos papel estrella o papel encerado. Aquí tiene unas estrellas que es para diferenciar de qué lado es el lado correcto para utilizarlo. El lado donde lo voy a utilizar es el lado contrario a donde están impresas las estrellas, ¿ok? Que es el lado donde está la parafina, que es lo que aguanta el calor y lo que hace que no se nos vaya a pegar nuestro tamarindo. Entonces, vamos a dejar que se cocine nuestro tamarindo, vamos a reservar nuestro chile piquín, nuestra sal. Y entonces, para nuestras cocadas, lo que vamos a hacer es tomar una olla como estas. Este tamarindo lo voy a poner acá, que se siga reduciendo. Y vamos a prenderle. Y ahora sí, nos seguimos con nuestro siguiente dulce mexicano, que son cocadas. La primera vez que me acuerdo perfectamente, la primera vez que comí una cocada, estaba súper, súper chavito. Y es algo que siempre, siempre recuerdo porque eran las vacaciones con la abuela, con los tíos. Y me encantaba porque eran de mis dulces favoritos. Entonces, qué mejor que aprender a hacerlos en casa. ¿Cómo voy a hacer las cocadas? Muy bien. Voy a agregar coco rallado seco a un sartén como este, a una olla, a un sartén. Si ustedes tienen un sartén de cobre o una olla de cobre, también lo pueden hacer ahí. De hecho, queda todavía mejor, ¿ok? Pero bueno, nosotros vamos a hacerlo en esta olla y vamos a agregar leche. Recuerden, todas las recetas las tenemos en www.kiwilimon.com, donde viene bien específico todos los ingredientes, el modo de elaboración y para que ustedes puedan hacerlo en casa sin ningún problema. Entonces, ya tengo mi coco, ya agregué la leche y ahora voy a agregar esencia de vainilla, un chorrito de esencia de vainilla. Voy a agregar alrededor de una taza de azúcar, un poquito más, ahí está, y alrededor de 3 yemas de huevo, ¿ok? Con mucho cuidado, vamos a estar moviéndole para que no se vaya a cocinar el huevo, ¿ok? Entonces,
con mucho cuidado que la temperatura siempre esté abajo de los 90 grados. Hay que tenerla a 80 y hay que mantenerlo bien temperado a esa temperatura. Entonces, voy a estar moviéndole. Igualmente, como los tamarindos que tengo de este lado, hasta que se evapore todo el líquido. Muy bien. Voy a seguir moviéndole. Vean cómo, gracias a la yema, empieza a espesar muy rápido nuestra mezcla. ¿Y cómo sé que ya va a estar lista? Bueno, una vez que ustedes pasen una pala sobre el sartén y ya puedan ver el fondo, en ese momento lo retiramos. Entonces, yo muevo. Y cuando ya está, ahí les va, ¿eh? Así que yo paso y ya puedo ver el fondo, es que ya está listo, ¿ok? Lo voy a dejar un poquito más. Y recuerden siempre moverle para que para que no sepa a huevo, ¿ok? Para que el huevo nada más se haga la función de espesar, ¿ok? Muy bien. Entonces, esta ya no la vamos a utilizar. Esta la pasamos para acá atrás. Y de este lado tengo mis tamarindos, que todavía les falta un poco. De este lado estoy haciendo mis cocadas, que ya están bastante bien. Ya está mi horno bien caliente, 180 grados. Y ahora, en un sartén, voy a hacer mis palanquetas. No tengan miedo de hacer palanquetas, es muy fácil. Mucha gente les tiene miedo y prefieren prefieren comprarlas. La verdad es que también es muy fácil hacerlas, se las recomiendo mucho. Y bueno, también de repente salgan a comprarlas, hay que apoyar el comercio de los dulces mexicanos, ¿no? Muy bien, de este lado ya le voy a apagar. Ahí está. Vean nada más cómo quedó. Ahorita les voy a explicar cómo lo vamos a meter al horno. Mientras, voy a poner en este sartén a fuego alto a dorar mis cacahuates. Ahí está. Mis pepitas. Y mi semilla de girasol. Todo lo vamos a poner a tostar, a dorar bastante bien, ¿ok? Recuerden, siempre vamos a estar moviéndole para que suelten sus aceites esenciales y suelten todo el sabor que quiero. Muy bien, vamos a quitar esta tablita, vamos a ponerla de este lado. Y ahora sí, les voy a explicar qué vamos a hacer. En nuestro papel encerado o papel estrella, vamos a poner nuestra mezcla de las cocadas. Antes, vamos a poner el papel en una charola para que la podamos llevar al horno. Así. Y vamos a extender toda nuestra mezcla, ¿ok? Con mucho cuidado, vean nada más la textura de nuestra cocada. No hay que desperdiciar nada. No saben qué rico huele. Huele a mi infancia. Entonces, aprovechen que les estamos pasando los secretos de la familia de Kiwi Limón para que hagan estos postres ahí en casa. Muy bien. Ya está perfectamente bien toda nuestra cocada y la vamos a estirar a todo que tenga el mismo grosor por todos lados, ¿ok? Vamos a estirar. Vamos a hacer una gran cocada y una vez que ya la hornemos, podemos cortarla o darle la forma que queramos. Vamos a hacer un cuadradito aquí. Así me gusta cómo está quedando. Recuerden cuidar bien siempre que tenga el mismo grosor para que la cocción sea pareja. Listo, ya está. Ahora sí, vamos a poner a hornear alrededor de 180 grados, alrededor de media hora, 25 minutos, dependiendo el grosor de su cocada. Esto va para acá atrás y esto va para el horno. Perfecto, ya está nuestra cocada en el horno. Esto va a lavarse. Nuestros tamarindos, vamos a checar cómo van. Todavía les falta un poco. Recuerden, tiene que evaporarse toda el agua, ¿ok? Bueno, de este lado estamos dorando todas nuestras semillas. Luego se sienten los sabores, los aromas de nuestro cacahuate, de la pepita, de la semilla de girasol. Y lo que vamos a hacer, yo creo que ya está bien doradito. Vamos a agregar
alrededor, para la receta que les pusimos, alrededor de 1 a 2 tazas de azúcar. Ahí está. Y vamos a agregar, vamos a mezclarlo tantito, que se mezclen todas nuestras pepitas, todos nuestros cacahuates, nuestra semilla de girasol con el azúcar. Ya está bien caliente el sartén, ¿eh? Y vamos a agregar agua que cubra todo el producto, ¿ok? Para hacer nuestro caramelo. Ojo, si tienen una olla de cobre, queda súper bien también, porque el cobre se calienta uniformemente. Entonces, el calor que le va a llegar a toda nuestra pala, a todas nuestras semillas de girasol, a todos nuestros cacahuates, va a ser uniforme y va muy bien. De esa manera, cuidamos que el caramelo no se nos vaya a pasar de un lado o que quede crudo de otro lado. Bueno, nosotros lo estamos haciendo en un sartén porque es lo que tenemos aquí en casa. Como siempre les digo, todas estas recetas son para que ustedes puedan cocinar en casa con lo que tienen. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a dejar que esto hierva y que se evapore perfectamente bien todo el agua. Van a ver que esto va a ir espesando bastante bien. Bueno, por otro lado, voy a seguir moviéndole. Ya está casi mi tamarindo. Quiero que vean la textura. Ya está mucho más espeso. Y lo que voy a hacer es lo mismo que con la cocada. Vean nada más. Ya está hecho casi puré de tamarindo. Y cuando puedo pasar la pala y alcanzar a ver el fondo de la olla, es que ya estamos por terminar nuestra reducción. O sea, que el agua ya se está terminando. Por otro lado, voy a checar qué tal van mis cocadas. Miren qué bonitas se ven. Miren nada más. Con mucho cuidado. Ojo, todavía están ligeramente tiernas porque las acabo de sacar del horno. Entonces, lo que puedo hacer aquí es dos cosas. Con un cuchillo puedo cortarlas en cuadraditos o con un cortador de círculo puedo hacer pequeños círculos. O si no tienen un cortador, también se puede con un vaso. Yo aquí tengo... Yo aquí tengo un vaso y les voy a enseñar cómo va a ser. Lo único es, con mucho cuidado, vamos a cortar nuestros pequeños círculos así. Aquí vamos a hacer otro, con mucho cuidado, y aquí otro. Y vamos a dejar que nuestras cocadas se enfríen perfectamente bien en... puede ser en una palita, en una tabla como esta. Recuerden, siempre estar moviéndole a la palanqueta, siempre estar moviéndole a nuestros tamarindos. Aquí ya le vamos a bajar, que ya está casi listo. Y vamos a sacar, con la ayuda de una palita como esta, nuestras cocadas. Vean qué fácil y qué sencillo. Vamos a dejar que se enfríen aquí en nuestra tablita de madera para que se terminen de hacer un poquito más duras, ¿ok? Vean qué bonitas están. ¿Está? Vamos a poner esta. Y una más. Aquí tengo 4. Voy a sacar 5 cocadas mientras se termina de hacer nuestra palanqueta. Ahí está. Vamos a dejar que se enfríen a temperatura ambiente. Aquí podemos sacar otros cuadritos con un cuchillo o con el mismo vaso pueden sacar más cocadas en forma redonda, como las que yo tengo aquí. Entonces, estas las vamos a dejar enfriar. Ahí están nuestras 5 cocadas. Y vamos a terminar de hacer nuestra palanqueta. Por un lado, voy a dejar que espese un poquito más. Y voy a tomar otra vez papel encerado. Entonces, recuerden, las estrellas siempre de al lado abajo. Esto que esté bien fría la mesa. Y vamos a tomar nuestro tamarindo. Vamos a moverle muy bien. Vean la textura que tiene. Vamos a ponerlo en nuestro papel. Vamos a extenderlo de tal forma que vamos a hacer pequeños montecitos del mismo porcentaje de peso, o sea, que el gramaje sea igual, ¿ok?
para que se enfríe más rápido, por eso lo estoy dividiendo, para que se enfríe más rápido y para que podamos hacer de varios sabores. Entonces, vamos a hacer estos, así, uno más. Vean cuánto rinde, la verdad es que rinde muchísimo, todavía me queda tamarindo para hacer más. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dejar que esto se enfríe, pero podemos hacerlos de diferentes toques de sabores. A este le voy a poner chilito piquín, a estos tres les voy a poner chilito piquín, que me encanta. Y a estos les voy a poner, ojo, un toquecito de sal muy pequeño, a los tres, y los voy a espolvorear con un poco de azúcar. Ahorita les vamos a dar la forma, pero para que se sientan esos granitos de azúcar, ¿ok? Y les volvemos a poner. Nosotros, entonces, estos tienen chile piquín y estos tienen azúcar. Ahora, nuestras palanquetas ya están casi listas. Vean, ya no tiene nada de líquido. Y lo que vamos a hacer es agregar de igual forma en nuestro papel estrella pequeños círculos del tamaño de las palanquetas que queramos hacer. Ahora, ustedes lo pueden poner directamente todo en una charola extendido con la ayuda de un rodillo, lo pueden hacer, y luego cortar. Ojo, si se enfría mucho y lo quieren cortar, es un poco más complicado. Yo les recomiendo que, como yo le hice, pongan tres palanquetas, pongan sus tamarindos, pueden extenderlo a todo lo largo de su mesa, dejan que se enfríe y ya van a estar listos. Vamos a dejarlo aquí 2 minutos en lo que sigo haciendo otras palanquetas en otro papel encerado. De este lado tengo más papel estrella. Recuerden, el papel estrella tiene varios, o sea, tiene muchos usos. No lo vayan a tirar con solo un uso. Entonces, aquí ya voy a hacer otra palanqueta. Ahí está. Voy a hacer una más aquí. Y voy a hacer otra acá. Mientras estoy dejando que se enfríen los demás. Ahí está. Recuerden, es bien importante que cuando hagan palanquetas tengan mucho cuidado si hay niños en casa. El caramelo se calienta a una temperatura muy alta y puede haber accidentes muy, muy graves. O sea que mucho cuidado. Ahí está. Esto ya lo vamos a poner de este lado. Y vamos a dejar que se enfríen. Mientras, déjenme contarles que ya está nuestro libro de 10 años de Kiwi Limón. Un libro que hicimos con muchísimo, muchísimo amor para todos ustedes. Lo pueden encontrar en Amazon, en El Sótano y todas las tiendas online con servicio a domicilio. Yo no tengo tanto tiempo, entonces ustedes déjenlo enfriar alrededor de 1 a 2 horas en casa para que todo esté mucho más sólido. Yo no tengo tanto tiempo, así que ya los vamos a montar con mucho cuidado. Recuerdan, de este lado tengo mis cocadas. Entonces, bueno, este es papel para nuestro tamarindo y voy a poner nuestras cocadas aquí. Ya están mucho más sólidas, ustedes pueden ver que no se rompen. Entonces vamos a poner nuestras cocadas aquí. Ahí están. Vamos a poner, con mucho cuidado, está muy caliente, nuestras palanquetas. Que vean qué bien quedaron. Están bien duritas, pero no te rompen los dientes, ¿no? Que eso muchas veces llega a pasar. Entonces aquí estas están un poquito, todavía les falta. Recuerden, si se les llega a romper es porque todavía les falta que se enfríen, ¿ok? Tienen que quedarles como estas. Ahí está. Ya tenemos nuestra palanqueta, nuestras cocadas. Y de este lado, con este papel, que es papel celofán, con mucho cuidado y con la ayuda de una cuchara, voy a agarrar nuestro tamarindo. Entonces, vamos a poner de nuestro tamarindo, de nuestro dulce de tamarindo aquí, así, de esta forma. Esto es muy, muy tradicional. Recuerden, tiene que estar bien frío. Mientras más frío, va a ser un poco más espeso. Este lo acabamos de sacar, entonces no se alcanza a enfriar porque recuerden que estamos en vivo. Pero ustedes déjenlo enfriar para que se haga un dulce más espeso, ¿ok? Entonces, vamos a poner nuestro dulce de tamarindo aquí, así, y lo cerramos de esta manera. Ahí van a estar nuestros dulces. Estos son con chile, ¿ok? Y vamos a hacer otro.
Estos son sin chile piquín. Entonces, estos nada más son con un toque de azúcar y un toquecito de sal. Todavía está muy caliente, entonces tengan mucho cuidado. Recuerden que esto estuvo en la estufa por 1 a 2 horas más o menos. Volvemos a hacer lo mismo, juntamos los extremos y tengo mi dulce de tamarindo, ¿ok? Vamos a hacer aquí nuestras canastitas y vamos a limpiar muy bien nuestra mesa. Vamos a poner esto de este lado y esto vamos a pasarlo acá. Esto ya está. Esto también vamos a quitarlo de aquí. Y vamos a limpiar nuestra mesa muy, muy bien para poder presentar nuestra charola de dulces mexicanos. Vean nada más. Tengo nuestras palanquetas, nuestras cocadas y nuestros dulces de tamarindo, que hay uno con chile piquín y uno con azúcar. Yo soy el chef Mau Eglinton y estuve muy contento toda esta clase con ustedes. Recuerden, todos los sábados a la 1 de la tarde está la chef Yolo con los talleres de cocina que están increíbles. No se los pierdan. Nosotros vamos a estar haciendo clases en vivo y sobre todo escríbanos y comenten si les gusta la receta. Si les gusta, compártanlo a todos sus familiares y amigos. Y qué mejor que aprovechar estos dulces mexicanos para este fin de semana cocinar con toda la familia. Los veo en la siguiente transmisión. Yo me voy con mi charola de dulces.